Suficiente. Hola, pequeños seres curiosos que acudís a este humilde programa ávidos de conocimiento. Hay que reconocer que Ilustres Ignorantes no es el mejor programa del mundo, pero por lo menos es sincero, así que ya os aviso que hoy por conocimiento no me viene nada, pero por la R me vienen muchas risas. Risas que vamos a compartir con el actor Carlos Chamorro, uno de los rostros más expresivos de la televisión. Exprésate, Carlos. Fíjate. Uy, me he manchado. Qué bien se expresa, ¿ves? También contamos con otro amigo, Daniel Niño, músico, guionista, humorista y alguna cosa más que no dice por no dejar en ridículo a los demás. Exprésate. Así soy yo, humilde, Javier, ya lo sabes. Y como no, nuestro santo varón Javier Cansado y nuestro varón dandy, Pepe Colubi. Un aplauso para todos ellos. Y llegados a este punto limpio, veamos un fragmento de una gran película donde veremos el tema a tratar en el día de hoy. Venga. ¿Y esto? ¿De quién es? Mío. Ya está. Ya lo has jodido todo. Una pipa. ¿Pero tú eres idiota o qué? ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Por qué no sabe que no fumo? Santiago, por favor. Vosotros lo sabíais. ¿Entonces? Santiago, le estás haciendo llorar. Papá, te quiero. ¿Qué? Te quiero. Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas? Por favor, te quiero. Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije? Qué bueno. Qué buena película. Bueno, ¿tenéis alguna idea de cuál es el tema a tratar en el día de hoy, sí, Dani? Sí. Esto es los sentimientos de los niños obesos cuando regalan cosas que no molan no, a los padres. No. Carlos, hubiera estado muy bien traído el clip sí, para este tema. Es así. Muy concreto, ¿no? Muy concreto. Claro. Niños gordos con gafas que regalan objetos a padres que no les gustan porque no fuman. Ay. Pues ha estado bien la intención, pero no era eso. Y pensaba que era más tabaco de pipa en relación a la nueva ley esta prohibitiva del tabaco. Ostras. En los lugares públicos. Sí, también estaba bien llevado, pero no. Vamos a hablar de Fernando León de Aranoa. No. Vamos a hablar de... ¿No? No. ¿Yo? ¿Piccionario cuántico? ¿Piccionario cuántico? No. Vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de la familia, ese órgano institucional tan bonito al cual todos pertenecemos sin excepción. La primera pregunta sería fácil. ¿Cómo y cuándo comenzó la familia? Empecemos por Pepe Colubi, por ejemplo. Pues mira, esto hay varias teorías, como siempre, para todo. Pero la familia, tal como la entendemos hoy en día... Yo considero, por lo menos, que empezó con la muerte de Johnny Boy Soprano. Murió de enfisema pulmonar. Y tomó las riendas de la familia Jackie Aprile. Luego ya vendría Tío Junior. Y finalmente, bueno, Tony Soprano, que es el que lleva las riendas de la familia. De la familia, mafiosa, te estás refiriendo a mí. No, yo me refiero a la familia como linearia, padre, madre. Yo que sí. Vamos a ver, Javier, enmienda esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que la familia es consustancial al ser humano. Eso, digamos, para empezar. Yo creo que comenzó pues justamente la época antes de las cavernas. A las 4 de la tarde. Miles y miles, millones de años. Porque es que es fundamental, porque yo creo que, imaginaos en la cueva y reunido toda la tribu, todos los neandertales o los cromañones o lo que fuera, y entonces de pronto llega uno tarde y dice, ¿dónde vienes? Dice, pues que me he quedado... con los amigos en la cueva. Bebiendo hidromiel y tal. ¿Cómo? Bebiendo hidromiel. Entonces dice, llega otro y dice, que ese es mi marido. Y dice, no, es mi marido. No, y dice, no, es mi marido. Porque vivían en comuna, claro. Dice, este es mi marido. Y tú dices, esto hay que arreglarlo. A partir de ahora solo me puede reñir... Esta. Y ya está. Y puedo reñir a este niño, porque al fin y al cabo se trata de reñirse, ¿no? La familia. De poner los puntos sobre las ises. Si yo creo que empezó así. No me desagrada eso. Además, aparte, el rollo de que la familia es el órgano de reñir también. Hombre, está... perfecto. También está muy indicado. Daniel.
Pues, ¿cuándo y cómo? Yo... Me vale con una de las dos cosas, ¿eh? te voy a decir las dos. Si no sabes cuándo, vale. Eso te sientas presionado. El cuándo en minuto exacto, yo ahora mismo lo ignoro, pero cómo está claro que follando. O sea, la familia, un poco no, guarreo en la cama, un poco guarreo en el coche, encima de la mesa de trabajo, ¿o no? Y... ¿no? No, bueno, no sé, yo no me imagino... No, una re... no. Tú... Eso no es familia, eso es la secretaria. Esa es la secretaria, claro, eso es la amante. O sea, el guarrico. Y luego, ¿cuándo en la época de la historia? Esto viene, Javier, yo lo he mirado en el primer registro de la primera familia en los anales. ¿En los anales? En los anales de la historia. De la historia. Esto viene de los dioses olímpicos. Que los dioses olímpicos, todo el mundo piensa que son los dioses del Olimpo. Pero no es así, es que está mal pronunciado, porque en realidad se dice los dioses olímpicos, que eran dioses Maño. Que eran muy olímpicos. Maños de Aragón. Y lo de la O, esto viene del... es un término del Brasil, que allá lo llaman todo con O, pues el O rey, O samba, y no podía ser que fueran... No se puede ser que los dioses fueran sucios y fueran dioses olímpicos. O sucicos. O sea, una u otra, ¿no? Claro. Que te tenía que posicionar. Que, o eras dios o eras limpio. Una yo, en el libro mío, no lo ponía así. Vale, pues entonces respetemos tu libro. Carlos, tú que ya tienes... Yo aporte no, un poco más de cordura a todo lo que estamos... Yo no he leído tanto sobre el tema como ellos, la verdad. Yo pensaba que la primera familia era de los helechos. Pero claro, como veo que estáis todos muy carnívoros... Helechos consumados. Yo soy más de Adán y Eva. Entonces pienso... Yo creo que la familia en sí viene del incesto. Eso está clarísimo. Del incesto. Porque si empiezas con un hombre que se dejaba reñir y con una mujer, y lo juntas y dices, vale, hemos tenido trillizos. Y a partir de ahí, ¿qué haces? O el padre con la hija, claro, o la madre con el hijo, y viene un poco de ahí, ¿no? De esa manera se justificaría que somos todos gilipollas, claro. No, porque tenemos padres como si fueran primos hermanos. Me gustaría apuntar que familia viene del latín famulus, que originalmente en Roma era un grupo de siervos y esclavos, con lo cual, mal... Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia encontráis entre las familias actuales y vuestras familias cuando erais niños? O sea, ahora hay un tipo de familia que es de un determinado rol, y cuando nosotros éramos en el papel de niño, ¿qué diferencias encuentras tú por lo menos, Javi? Yo no encuentro ninguna diferencia entre la familia. O sea, la familia es un vivero de conflicto y de riña, ¿no? Fundamentalmente, porque es una tapadera. O sea, lo de que no es que nos queremos y tal, es una tapadera. O sea, tú no eres feliz, Javier. O sea, tú no eres feliz. Yo no he sido feliz ni cuando era hijo ni cuando soy padre. O sea, es que... Esto de bromear y tal es un poquito para quitarme el mal rollo que tengo. Que tengo encima. Pero efectivamente, yo creo que ha cambiado quizá, a lo mejor, el número de la gente que pertenece a... Eso puede ser, porque yo recuerdo cuando yo era niño que nos reíamos de la gente que vivía era solo hijo único, nos reíamos. ¡Hijo único! Y de los hijos de divorciados todos, también. Todos éramos, bueno, me cago y... ¿Tú, tus padres son divorciados? Vete con este, que es hijo único. Éramos 5, 6, 7, 8, o sea, era un asco, qué coño. Y ahora cambia que en la familia somos... Fíjate, yo tengo 3 hijos y soy familia numerosa. Digo, cuando me iban a dar el carnet de familia numerosa, tío, lo rechazo. Como yo familia numerosa con 3, digo, acá, ya déjame en paz, 3 hijos. Estoy familia totalmente numerosa. De acuerdo con él. Tú has cambiado mucho la manera de ver la vida siendo hijo, ahora siendo otro miembro de la familia. Padre, lo que me pasa a mí particularmente es que soy más hijo que mi hijo respecto al padre que soy yo. O sea, él es el que me frena a mí un poco. No sé si lo habéis entendido, porque no sé si lo he explicado. ¿Puedes repetirlo marcha atrás? Sí. Porque mi hijo es como más consciente y más, como más maduro que yo. Yo siempre me aferro a eso de que, no, yo siempre he sido muy, muy payaso y niño infantil. Mayor, sí. ¿Tú eras, ¿cuántos hermanos tenías tú, Carlos? Yo era el tercero de 4. El tercero de 4. Yo era, sí, 3. Bueno, ya era familia numerosísima y las navidades eran unas fiestas. ¿Cuántos somos? Ropa usada, claro, siendo el tercero de 4. Menos las faldas, intentaba pillar de mis... Porque eran dos hermanas. Ah, eran dos hermanas, claro. No pillaba mucho. Oye, bueno, pues, porque no querías, ¿eh? Bueno, algún fularcillo sí que... Pues yo no... O sea, en los últimos 30 años, por decir, yo no noto ningún cambio respecto a lo que era ser miembro de una familia en los 80, por ejemplo, y ser ahora, ¿no? Yo me levanto a las 12, mamá me trae el colacao, por la tarde voy a la facu, a jugar a los dados, y el viernes pues me dan la paga para ir al botellón. Y yo lo hago ahora igual que en los 80. Tu vida ha continuado exactamente igual. Yo no noto diferencia. ¿Y la tuya, Dani?